Bueno, yo sé que ustedes están diciendo como, parce, qué videos tan aburridos. Y sí, no son videos de aventura, pero pues, parce, mientras estoy aquí, parce, ¿yo qué iba a hacer acá? Algunos me preguntaron, uy, perdón el desorden, algunos me preguntaron, parce, ¿cuándo vuelve a viajar? Y yo, pues apenas pueda, ¿no? Es que todo está cerrado, no hay fronteras abiertas. Es hoy, son como las 10 de la noche, hoy inicia el día de las velas o algo así. ¿Puedes decirme qué es sobre la lantern? Y tú también. It's actually not a festival, it's more like a religion thing. So basically Buddha on this day came to earth, like especially to his mom, and he, you know, said his prayers and everything, and we as a sign of welcoming Buddha back to here, we try to light his path on his way here. So that's why we light everything up. Okay. And the reason why we play with fireworks is just for kids to play around. They get something to do with it too. And that evolves, and we have so many different kinds of, you know, fireworks and everything. Oh, thanks. And she said that if I put a light on rice or this, we will never run out. Yeah. Like, so it's like saying a prayer or, you know, a sign of you never energy. Yeah. Never running out of water to drink, or your rice to feed yourself, or the oil to cook. How do we do this? Do I have to put this in the bowl and then? And you have lanterns, right? That's what we're gonna build today. Yeah. Oh, and we have other candles on the water and so on. Okay. Let's do this. I'm gonna cook myself rice. Pero entonces básicamente, sí. Eso es como la tradición budista acá y hoy es el día que inicia y lo vamos a hacer. Entonces, que es de buen agüero encender una vela sobre el aceite, sobre el agua y sobre el arroz para que nunca se le acabe. Pero él me explica, si fueran personas como allá en Europa o en el continente americano, lo pondríamos sobre el pan y sobre esas cosas. Es como lo típico que se come. Aquí se come arroz, agua y aceite. Eso es como lo más básico. Entonces él dice, pues si fuera por allá, pondrían una vela. Si usaran esta tradición budista por allá, lo pondrían en pan y esas cosas. Entonces, pues, vamos a ponerle un lavecito. You can do it all with the things you like at home. And antes, si lo quieren hacer, vayan y pónganlo allá. What's it called? The Light Day? Lantern Day? What's the Lightning Festival. The Lightning Festival. Festival de... The Light Festival? Light Festival, yeah. El Festival de la Luz, ¿cómo se llama? Eso sí, noodles, qué rico. Jisoo, es un amigo de Jojo. A ver, vamos a poner una vela sobre la Pepe para que nunca nos falte la aventura, la pasión y la libertad. Like this? And until it goes out, or just a little? Just a little. Just for the picture. Yeah. Yeah, turn off like this. Ah. Just kidding. Sí, vamos a hacer unos noodles. Ah, bueno, sí, entonces me escribieron, oiga, ¿cuándo vuelve a viajar? Y yo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hago? No puedo viajar. Tengo entendido que ya el lockdown termina a final de este mes. O sea, ahorita cuando termine octubre, el 31 de octubre, ya se acaba el lockdown. Y en teoría podemos salir. Yo no sé qué hace él acá. Hola. Pues tengo entendido que no se puede uno mover, bueno, debe vivir en el barrio o algo parecido. Pero sí, o sea, uno... Ay, este man, mi parcero, se va, se vuelve para Estados Unidos, porque consiguió trabajo allá y se tiene que ir, entonces... Pero sí, fue la de las... Entonces ni yo sé qué va a pasar. Ni yo sé qué va a pasar y estoy estresado, parcero. No, esta vaina no va a calentar nunca. Me toca usar aquí este aparato que tenemos aquí. Y aquí cocinamos todo. Entonces también por eso compramos comida afuera. Pero pues son las 9 de la noche, son las 10 de la noche y a las 10 de la noche todo está cerrado. Incluso un día normal. Voy a cocinar, papito. Si se ponen a pensar, nadie puede viajar en este momento. O sea, soy trío,
está quieto en España. Impulso Aventurero está en México, quieto. Nico está en un país, se le acaba de dañar el dron y está en un país que sin gasolina, o sea, en el país no hay gasolina, solo en el mercado negro, entonces tampoco se puede mover. Yo estoy aquí esperando a que me abran alguna frontera, pero es que no han abierto ninguna. India está en la inmunda, India está terrible. Entonces claro, si India está terrible, ¿cómo va a esperar uno que le abran esa frontera? No, están que se van a la guerra con China. China es otro que está donde se ha hecho ni hablar. Y no necesariamente por la pandemia, sino por todos los problemas. Están que se van a la guerra. Mis parceros en Taiwán, pues pucha. China está que se va por allá para agarrar a Taiwán. Yo no sé, o sea, el mundo está quieto. Ahora, qué rico sería poder correr la moto y poder irme como Charlie, pues a recorrer moto. Aunque vea, lo de Charlie también. Charlie se encuentra con gente súper sospechosa y no lo dejan entrar, fronteras invisibles. Al final del video, si ¿sí vieron que ya casi iba a correr carretera? Pues ya casi iba a correr como ruta. Y yo ya estaba todo emocionado y ¡pum! Empiezo uno a ver las piedras y se acaba el video. Ese Charlie la hizo muy bien ahí, la hizo bien. Yo quedé ahí como, ¿what? Entonces sí, como que, así como que estén viajando, tampoco están viajando. No podemos viajar. La parcera de Ipsy Woods, pues ahí se la pasa haciendo pequeños tours, pero... pues ustedes saben que no está fácil la cosa. Ay, qué desespero, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí he visto a Miquel Silvestre haciendo videos en el carro. No, ¿en qué? O sea, ¿qué daño nos ha hecho esta pandemia como para que Miquel Silvestre haga videos en el carro? Y estaba bravo. Ay, parce. Buena idea hacer eso con ropa blanca. Pues en Asia, ¿no? Pequeñito, ya sabemos un poquito más sobre diferentes tradiciones en otras culturas. Buenos días, parceritos. Bueno, ya es de día, ya es 27 de octubre. Si ustedes son tan firmes y juiciosos y tienen la campana activada aquí en YouTube, lo están viendo en el futuro. ¿Sí me van a entender? Bueno, están viendo este video el mismo día. Voy a hacer lo posible por ver si aquí en Myanmar van a hacer ese festival, porque ya empezó, pero como que el gran día de las luces así es el 31, entonces vamos a ver si lo alcanzo a ver. Me parece una experiencia extraordinaria y ya lo miré en internet y... mírenlo ustedes, me parece una cosa que toca vivirlo algún día. Y pues estoy en Myanmar, ¿por qué no voy a vivir esto? Sería lo máximo, ojalá, con todas las medidas de seguridad, claramente. Pero les quería, antes de acabar este video, quería mostrarles algo que me encanta, que siempre he sido bueno con los números. Y he puesto algo que no sé si otros viajeros en el mundo lo tengan. Y si lo tienen, muy bien. Y es una tabla Excel con todos los gastos. Entonces, los que me conocen y los que ya
llevan viajando conmigo desde hace rato saben que yo anoto acá desde lo más mínimo. Miren, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, en Guatemala, aquí en Quetzaltenango, en Guatemala, me gasté el 13 de marzo, me gasté en gasolina 75 quetzales, que son 9 dólares. ¿Dónde? Saliendo de Chela, una tanqueada. Eso fue en Guatemala, miren. Por aquí en Tikal, me gasté el 18 de marzo, me gasté 100 quetzales entrando al parque El Tikal. ¿Sí me hago entender? Y todo eso es la etapa 1. Acá tengo la etapa 2, acá tengo la etapa 3. Miremos, por ejemplo, aquí la etapa 2. Y lo tengo categorizado por cabra, comidas, gasolina, Pepe, seguridad, bueno, todo. Lo tengo súper organizado, parce. De verdad que estoy muy orgulloso de mi tabla. Miren, miren esto. Por ejemplo, en la etapa 2 en Ho Chi Minh City, el 23 de noviembre, me gasté 164 dongs, que es el dong vietnamita, que son 7 dólares, en una comida en la base de la torre. No me acuerdo en qué torre, pero si veo un video seguramente lo sabré. Pero miren, una botella de agua, donde, que me costó 5.000 dongs, que es 21 centavos de dólar. El 20, mejor dicho, para que se den una idea, tengo todo anotado, absolutamente todo. Entonces, yo ya sé cuánto me he gastado a la fecha. Me he gastado, si llegaron hasta el final del video, parceritos, felicidades, porque este es su premio. Me he gastado a hoy 25.000 dólares. No tengo ni idea de dónde saqué ese dinero, pero tengan en cuenta que estos gastos, esto no es el dinero que yo... Yo no salí con este dinero, yo salí con menos de... Yo salí con menos de 2 mil dólares de Colombia, o sea, menos de 10 millones de pesos. Pues porque uno no es juicioso, uno nunca ahorra, pero no porque uno nunca ahorre y uno no es juicioso, uno debe dejar de luchar por los sueños. Yo iba a hacer lo que fuera. Y efectivamente fui mesero, trabajé para hostales, lavé casas, fui domiciliario. Parce, lo que toque hacer, videos, hablar de publicidad, lo que toque hacer. Ahorita estoy un poquito más estable por YouTube y por Patreon y por todas las estrategias y las camisetas y todos los logos. Pero uno tiene que luchar por los sueños. Y eso es un consejo para la gente. Me he gastado 25 mil dólares a la fecha. Ha pasado un año y 10 meses y estoy más estable. Pero lo más chévere es esto que he hecho, que es una tabla con todos los reportes. Me gustan los números y eso lo aprendí gracias a mi jefe Mónica en el trabajo en Amway, que ella me enseñó muchísimo y amo Excel por esto. Entonces, básicamente les voy a contar que estas cifras que estoy trabajando acá van a aparecer en la revista. Ustedes en la revista van a poder ver la infografía de todo. Por ejemplo, ustedes sabían que el 13% de las comidas y bebidas se me fue en pizza y cerveza. O sea, en un año y medio, el 13% de todo lo que se me fue en comidas y bebidas, me lo comí en pizza y cerveza. Me parece muy curioso. Por ejemplo, la gasolina que me he gastado... No, miren esto, miren esto. Los trámites, o sea, trámites, yo pongo acá trámites cuando es las visas, seguros, cargos porque en el muelle me cobraron por entrar al muelle. Por ejemplo, en Capurganá, pisar un muelle, me cobraron 2 dólares, o traer la moto y sacarla y entrar al país, me costó un dinero, entonces ahí lo pongo en trámites, visas, no sé, bueno, trámites migratorios e impuestos, pongámoslo así. Me he gastado 4 mil dólares, $4,000, eso es el 17% de todo lo que me he gastado, eso es un huevo. Pero entonces esto y muchos datos más tengo en la revista que va a salir, que yo creo que va a ser el foco central de la revista, que está muy bacano porque también estoy organizando esos kits. Va a estar en los kits, entonces preparados. Acuérdense, parceritos, que en noviembre 15 ya sale a la venta el kit de la vuelta para que se animen y entreguen un regalo de Navidad brutal, que la Polo está muy bacana, pero también esa revista va a tener este tipo de datos muy interesantes y cosas de la vuelta, cosas que la gente que le guste viajar y quiera saber, pues los va a tener. Y además es la primera edición de la revista de Esta es mi Vuelta, entonces en un futuro, cuando yo termine la vuelta, esta revista va a ser histórica y qué rico que ustedes hagan parte y tengan ese ejemplar. Entonces, pues, yo creo que vamos a dejar el video hasta acá. Ay, son los videos que puedo hacer por el momento, pero...
Ahí estoy viendo a ver con qué más creatividad nos animamos. Que no sea comer cosas como esas, porque aunque estuvo agradable la experiencia, por favor, no sea así. Y para los que se me preguntaban, que yo sé que me lo están preguntando en los comentarios, mi parcero trabaja en... Él es ingeniero de sistemas, entonces lo acaban de contratar. ¿Se acuerdan que les conté que se va para Estados Unidos? Bueno, ahí estaba como cotizando con una empresa. Y lo segundo... ¿Qué era lo segundo? ¡Ah, sí! Pronto iremos a visitar a la Pepe. Aunque no tenga las, no tenga ni el aceite ni los repuestos y solo tenga la llanta, pues toca echarle ojito a la Pepe. Entonces, no siendo más, parceritos, pendientes, ya saben, el 15 de noviembre sale el kit. Gracias por ver este video. Recuerden, yo soy Cabra y este es mi video. Parceritos, si llegaron hasta acá, les voy a explicar algo clave. Cumplir los sueños es un reto, no es fácil, pero es una obligación que tenemos con nosotros mismos en esta vida. Dar la vuelta al mundo en moto es costoso, sin embargo, la voy a dar con o sin apoyo, trabajando y haciendo lo que toque hacer para lograrlo. Lo bueno es que si tú quieres hacer parte de este sueño, puedes hacer parte del contenido exclusivo y unirte a los patronos. O lucir la ropa. Todo esto ayuda a que el fuego no se extinga. Lo más sencillo puede ser seguirnos en nuestras redes y compartir el contenido para que más corazones puedan conocer el esfuerzo que conlleva cumplir un sueño.